al segundo congreso de ONGs. Somos más de 300 ONGs de todo el país, así que bueno, en su momento vale aclarar, nosotros en San Juan estamos después de la pérdida de mi hijo hace 9 años de Lautaro. Bueno, hay ONGs en el país que ya están hace mucho más de 20 años congregadas, que son las que impulsaron en su momento la ley de alcoholemia cero. Así que bueno, ahora lo que se está tratando de impulsar es la reforma del Código Penal, para que las personas que maten al volante vayan presos, porque lamentablemente nadie va preso. Específicamente, Guillermo, ¿cuál es el artículo que se quiere cambiar? Y el 84 bis ya se modificó en su oportunidad, en donde se le puso el agravante de conducir temerariamente, con alcohol en sangre, exigir las normas de seguridad, que obviamente está, pero obviamente las penas no condicen con esa modificación. Entonces la idea básicamente es de que separar lo que es un accidente de un siniestro, ¿no? Entonces el accidente sabemos que es algo que no se puede evitar, que se produce, se cortó a lo mejor los frenos, hubo algo que, bueno, que un desperfecto que no se puede controlar. Pero el siniestro tenemos que tener claro que cada uno de nosotros somos conscientes de que lo podemos provocar. Entonces ahora la idea es de que, bueno, si sos consciente que vas a tomar y podés provocar una muerte, tenés que ir preso. Si sos consciente de que vas a hacer una picada, como ha pasado con el caso de Lucía, y matás a alguien, tenés que ir preso. Un poco más o menos lo paso en claro para que más o menos la gente entienda. Los culpables que cometan ese delito, que vayan presos, un poco la idea.